Bienvenido una vez más a nuestro programa de Alianza de Maestros y quiero aprovechar esta ocasión para darte un gran saludo y sobre todo desearte un feliz año nuevo. Seguramente acabas de pasar esta época decembrinas, esta época en donde disfrutas seguramente la cena de familia, tanto de Navidad como de Año Nuevo, y seguramente te reuniste con tus seres queridos y seguramente te la pasaste muy bien. Este 2018 nos pinta a todos de una manera bien distinta y bien especial. Por eso, en nuestra primera lámina que vas a ver el día de hoy, quiero desearte, como ya te lo acabo de decir, un feliz año en ese contexto. Y quiero aprovechar también para compartirte en nuestro eslogan, ya lo conoces, de Heads TV, te ve aprendiendo. Y además, quiero aprovechar también para darle las gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica de la Ciudad de México, que nos permite tener este encuentro, este gran encuentro contigo. Feliz año, de nueva cuenta, en ese sentido. Y pues bueno, quería compartir a través de este programa el día de hoy un poco distinto a lo que hemos venido platicando por esta razón. Me he encontrado diversos momentos con tus compañeros de clase en las cuales constantemente observo y les he preguntado, ¿cuál es tu proyecto de vida para este año y para el próximo? 2018 es una gran oportunidad una vez más, pero hoy te quiero preguntar y quiero que lo reflexiones a través de la siguiente lámina que vas a observar. ¿Sí? ¿Cuál es tu proyecto de vida para este próximo año? Y en los años próximos. ¿Sabías tú que aproximadamente el 80% de los muchachos de tu edad no tienen un interés de ser alguien en la vida? Eso verdaderamente es delicado y déjame te lo comparto. Me he encontrado que cuando a tus compañeros les pregunto, ¿qué quieres ser? Existe un gran vacío en su respuesta. Algunos no se visualizan haciendo algo de veras distinto, algo grande en ese contexto. Te planteo la siguiente pregunta con nuestra próxima lámina. ¿Sabías que muchos de tus compañeros no consideran que pueden ser algo importante en los años por venir? Incluso, fíjate, dicen algunos que quieren ser narcos, imagínate. Es decir, cuando a tus compañeros les he preguntado a través de los distintos talleres que estamos dando sobre justicia y paz, ellos me resuelven y cuando les pregunto, ¿qué vas a hacer en la vida? No hay respuesta. Y esto es bien delicado. ¿Por qué razón? Porque si entonces no estás visualizando qué quieres ser en la vida, hoy los chicos que están en tercer año de secundaria, muchos a lo mejor ni siquiera van a tener la intención de entrar a estudiar la preparatoria, o a lo mejor están pensando en entrar en la que caiga, y eso no puede ser posible. Fíjate que además te quiero compartir otro dato, y velo en la próxima lámina que vamos a tener a continuación. Adolescentes y jóvenes entre los 12 y los 16 años son tentados por tres grandes cosas de manera constante: el dinero, el placer, la diversión y popularidad. Déjame te explico este pequeño detalle. Hoy en día los chicos de tu edad, en su gran mayoría, quieren ganar dinero. Pero quieren ganar dinero no importando el trabajo que hagan. Quieren ganar mucho dinero, como si pareciera que ahí está la solución de muchas cosas en su vida. Quieren tener placer. Y lo peor de todo es que quieren tener placer sin ser responsables. Y además, si me lo permites, la tercera, que va muy combinada ambas, es acerca de la diversión y la popularidad. Constantemente entre tus amigos me encuentro que quieren divertirse, que quieren ir acá, que quieren ir allá, que quieren viajar, que quieren estar en fiestas. Fiestas, claro, hasta tarde. Y con un fuerte consumo de alcohol para variar, ¿no? Quieren ser los populares, quieren ser los que llamen la atención, quieren ser los que resuelvan la vida solamente por estar ahí parados. Y no. Y es por eso que hoy en día estas tres grandes tentaciones muchas veces han motivado a muchos chicos a vivir una constante frustración, a generar un ambiente en donde se engañan, en donde piensan que viven en el confort o que quisieran vivir en el confort. Quieren verse como chicos agradables por lo que tienen y no por el valor intelectual y no por el valor de sus personas.
Me he encontrado constantemente a muchachos y fíjate nada más esta gran diferencia. Muchos quieren dinero, placer, diversión. Pero cuando les dije, oye, ¿te visualizas haciendo un viaje a Europa de manera profesional para sacar adelante algún proyecto? No se visualizaban así. Cuando les pregunté a varios de ellos, oye, ¿tú te visualizas siendo el director de una empresa, el director de una gran campaña de medios de publicidad, haciendo y dando un mensaje verdaderamente increíble? No se visualizaban en ese sentido. Y eso me llamó mucho la atención. No es posible que hoy en día muchos de tus compañeros no tengan el menor deseo de querer trascender en su vida. Y esto puede tener varias razones, pero hay un detalle que todavía más me llama la atención. Muchos de estos chicos les dije, oye, a ustedes profesionalmente en los próximos años les tocará desarrollar 2 idiomas mínimo. Y muchos ponían cara de no necesitarlo, de que no es para ellos en ese contexto. Es decir, actualmente un alto porcentaje de estos chicos que estudian contigo, que están en el mismo nivel, ya sea en primero, segundo o en tercero, desafortunadamente no consideran que su vida tenga que desarrollarse a través de esta serie de parámetros. Y eso es algo verdaderamente triste. Y esto lo vamos viendo en el reflejo de cómo entregan las tareas, si estudian o no estudian, o de cómo incluso colaboran dentro de su comunidad educativa. Y aquí es donde quiero darte el primer gran mensaje para este nuevo año. Y quiero que cheques esta lámina que a continuación vamos a tener. Necesitas cambiar el rumbo. Necesitas empezar a dejar tu sello personal en las cosas. A ver, si el año pasado te ubicaban como el flojonazo de la clase, ¿hoy cómo quieres que te ubiquen? Tienes que darle un sello personal a lo que haces, en tus tareas, en lo que entregas, en tus participaciones, dentro de tu salón de clases, dentro de la escuela. ¿Cuál es el sello personal que vas a empezar a dejar a partir de este 2018? Porque este 2018 nos va a brindar a todos una serie de nuevas oportunidades, una serie de poder alcanzar nuevos logros y triunfos. Hoy te lo digo, si tú vas en este momento en el tercer año de secundaria y estás pensando en la preparatoria, ¿por qué no empezarse a preparar para verdaderamente pasar el examen de selección y te quedes en la opción que quieres? ¿Por qué no empiezas desde ahorita a visualizar qué quieres ser? Si quieres ser un ingeniero, si quieres ser un licenciado, si quieres ser doctor, si aspiras verdaderamente a encontrar soluciones trascendentes para este país. ¿Quién no me dice que a través de esta cámara que me está viendo no se encuentra el próximo secretario de Educación que va a mejorar la educación de este país? ¿Quién no me dice que estoy viendo en los próximos años a través de ti o sentado en la banca junto a ti, a la mujer o el hombre que va a ser el especialista en economía, que va a sacar a muchos millones de la pobreza en este país? Necesitamos visualizarnos, necesitamos ver que necesitamos cambiar nuestro sesgo, necesitamos cambiar el rumbo. Y tú en este momento que vas a dar un paso hacia la preparatoria, dalo bien, no te conformes con decir, te voy a tener un resultado y que me den lo que caiga, no. Tú puedes obtener lo que quieras si te esfuerzas, si trabajas, si le empiezas a poner el sello personal. Ahora yo te pregunto, ¿cómo quieres salir del primero y del segundo grado de secundaria? ¿Quieres pasar de panzazo o quieres estar dentro de aquellos que verdaderamente están trascendiendo por el estudio? Porque hoy en día la cadena que te va a llevar hacia un gran éxito es el estudio. Déjame decirte algo muy importante. Cuesta mucho invertir tu esfuerzo y tu tiempo y tu fortaleza física en estar paleando en una construcción que si tú fueras el ingeniero que dirigiera esa construcción. Los sueldos son diametralmente distintos, desde una vez te lo digo, en ese contexto. Pero depende de ti en ese sentido. Y dentro de esto, claro que necesitamos que tengas un proyecto de vida. Oye, me dirás, yo tengo apenas 12, 13, 14 años, ¿qué voy a estar pensando en un proyecto de vida? No, desde ahorita tienes que empezarlo a visualizar. ¿Cómo te quieres ver en los próximos 10 años? ¿Como un profesionista cómo? Yo sabes cómo te quiero ver. Te quiero ver como un gran profesionista.
Te quiero ver dando soluciones para este país. Te quiero ver aportando tus talentos, tus virtudes y todas aquellas capacidades que tienes en favor de aquellas causas sociales que más se necesitan en este país. Te visualizo viajando por la República Mexicana, brindando tus capacidades en favor de esta sociedad. Porque te quiero compartir este mensaje en la próxima lámina que quiero que observes. Fíjate que somos un pueblo con una gran riqueza en su historia, en sus valores, en sus tradiciones y en sus costumbres. Somos un pueblo conformado por hombres y mujeres que dan a esta nación un sentido trascendente. Y déjame decirte algo bien interesante. ¿Sabías tú que tu generación va a marcar el sentido de la historia de este país para los próximos 50 años? Tú, a través de los nuevos retos que tienes con la tecnología, a través de las redes sociales, a través de los cambios que se están generando, tú y tu generación van a marcar los próximos 50 años de este país. Y yo quiero preguntarte, ¿quieres seguir esperando que las cosas se te den sentado en un sillón? No puede ser. Estás hecho para cosas mucho más grandes, mucho más impresionantes en ese sentido. Pero lo importante es que tú entiendas que necesitamos hombres y mujeres que desde ahorita, desde el primero, segundo y tercer grado, empiecen a construir su proyecto de vida, hacia dónde te quieres ver. Yo te visualizo también a lo mejor con el amigo de lado haciendo una empresa interesante, generando oportunidades de empleo para otros. Necesitamos emprendedores como tú, necesitamos hombres y mujeres con liderazgo trascendente, pero tienes que empezar desde ahora. Y en especial se los digo a los chicos que van a egresar en este año de tercero hacia la preparatoria. Empezamos el camino hacia ser profesionales en ese sentido. Y quiero compartirte nuestra próxima lámina en ese sentido. Tienes que dejar huella. Desde el año pasado, desde los meses anteriores, venimos diciendo lo mismo. Tienes que caminar para ir generando cambios. Tenemos que participar, tenemos que ser más proactivos. Tienes que dejar huella, tienes que dejar tu sello en todo lo que hagas. Pero deja un sello bueno, un sello que valga la pena, un sello donde te recuerden para bien. Y juntos, con todo esto, nos volvemos poco a poco constructores de la paz. Hoy necesitamos que tú también, en función de estos talentos, en función de tu estudio, en función de tu entrega, de tu profesionalismo, desde ahorita te lo digo, construyamos la paz. Porque en la medida en que hombres y mujeres como tú se preparen para hacer de esta nación un mejor lugar para vivir, de esa manera vamos a estar colaborando a que este país sea verdaderamente el país que todos estamos necesitando y queremos. Quiero una vez más agradecerte todos los programas anteriores que estuviste con nosotros. Quiero agradecerte la enorme posibilidad que nos has dado de compartir esta serie de conceptos en favor de la paz. Quiero agradecer tu colaboración que he visto a través de las aulas en favor de la paz y de ir evitando la violencia. Quiero agradecerte que muchos como tú hoy en día tienen deseos de trascender en la vida y están contagiando a otros chicos, como ya hace rato te lo dije, que no se visualizan en un plano trascendente, que no se visualizan en una visión de querer ser mejores para este país. Tú eres una fuerte llave, una gran oportunidad para este país, pero depende sin duda de que lo hagamos en conjunto. Tenemos que generar nuevos caminos, tenemos que dejar huella. Y te quiero compartir esta última lámina en la cual te quiero una vez más decir, como hace rato te decía al inicio del programa, tenemos que disfrutar este año que comienza, tenemos que abonarlo en ese contexto. Y déjame decirte algo todavía mucho más importante. Cada uno de los pasos que des, cada uno de los pasos que entregues en este año, tenemos que hacerlo en favor de la paz. Tenemos que decir, como lo dijimos desde el año pasado, no a la violencia. Sigamos construyendo estas grandes oportunidades. Te visualizo a ti como estos hombres y mujeres que van a hacer cada día más grande este país. Y antes de cerrar nuestro programa, quiero agradecer una vez más al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, junto con el equipo de The Heads Media
TV, todas las oportunidades, todo el apoyo que nos brindan para generar este extraordinario programa y que nos permita además estar cerca de ti. 2018 es un nuevo año, es un año de grandes oportunidades. Deja huella, ve poniendo tu sello, ve pensando el sello que vas a dejar. Y lo más importante, dejemos huella, pongamos nuestro sello y construyamos la paz. Hasta la próxima.